Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo os vengo a traer ideas para regalos para chico. A ver, os había dado alguna idea de regalos, en este caso eran para mujer, que eran estas cosas que me habían mandado de Soulfeel, pues por ejemplo, un collar con nombre, pues está genial, y las pulseritas y tal. Y a raíz de ese vídeo hubo una de vosotras, Arrate de Valladolid, que me dijo que si podía hacer algún vídeo de ese tipo, pero para chicos, porque ella siempre andaba un poco perdida y tal. Entonces, la dije que en principio no era mi intención hacerle, pero sí que es verdad que me ha dado una buena idea y que, bueno, tengo un montón de vídeos para diciembre, ya estáis hartas de oírlo y además es que lo estáis notando, que están cada día o cada dos días, pero bueno, colaré este y así pues cada, en vez de cada dos días, pues con este vais a tener cada uno. Así que nada, genial. Y bueno, voy a empezar por ideas muy, 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 muy básicas. Hablo para chicos en general, para chicos mayores. Nunca había hecho un vídeo de estas características. Siempre que os he hablado de cosas, eran cosas para Mauro, porque cosas de Javi yo prácticamente nunca saco de nada, ni de ropa, ni de nada. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo y oye, me lo ha pedido Arrate y bueno, tenía así alguna ideita y digo, bueno, pues voy a... Si puedo ayudar a alguien o lo que sea, pues nada, estupendo. Bueno, voy a empezar ya. Bueno, Javi es bastante básico para todo, pero bueno, las cosas que os voy a decir más o menos son un poco para todos los gustos y que es verdad que luego depende de cada uno. Pero bueno, una cosa con la que nunca se falla, yo creo, aunque algunas veces parece así un poco, pues otra vez lo mismo y tal, pero bueno, creo que es que nunca se falla, son calzoncillos y o sea, ropa interior, en este caso calzoncillos y calcetines. Yo le compro mucho a Javi en Primark y la verdad que bueno, para el precio que tiene no es mala calidad, así va renovando y la verdad que los calcetines y sobre todo los calzoncillos tienen como unos dibujos así como muy chulos. Recuerdo que los últimos que le he comprado, o unos de los últimos que le he comprado, eran como un trío y tenían frutas, tenían piñas, limones y el otro no me acuerdo qué tenía. Bueno, pues son calzoncillos de estos, no de los de slip, sino de los de pata, no de pata larga, los normales. Es que nada, no sé qué bajaros alguno, pero bueno, algún día os enseñaré alguno que le compre en Primark. Y bueno, pues de esos creo que son súper básicos, creo que son... pues eso, algo que siempre hace falta y estos pues son graciosísimos y la verdad que los de Primark son bastante baratos, con los calcetines lo mismo. Bueno, otra cosa con la que creo que siempre vais a acertar es un perfume, en este caso yo le regalé este a Javi, me regalaron desde Viento del Norte y Agua de Santander, me hicieron llegar los tres perfumes. El de Agua de Santander me le quedé yo, que me gusta más, que es más fresquito. Este se le regalé a Javi y el de Viento del Norte, que era rosa, se le regalé a mi madre. Bueno, le gusta mucho. Yo también a veces le utilizo porque, no sé, los perfumes de hombre como que duran más que los de mujer, son como más intensos. Y la verdad que este huele muy bien, muy especial. Y bueno, pues con esto está encantado. También, ya os digo, para gustos, no tiene por qué ser este perfume. Yo lo que os estoy dando es ideas, pero bueno, que un perfume siempre también es un muy buena opción de regalo. Y bueno, pues sabréis sus gustos seguro cuando vais a regalar algo a un chico. Y bueno, pues la colonia o el perfume que se ajuste más a sus características. Bueno, más cositas. Yo con Javi siempre acierto con cosas de deporte, pues llámese playeras deportivas, bueno, pues con todas esas cosas, cosas para ir al gimnasio, para la bici, para correr, pues con todo eso siempre acierto. Pero con lo que más acierta con Javi siempre es con mochilas, de todo tipo. Esta es como más grande, las lleva también más pequeñas, tiene, no sé, hay un armario que está lleno de mochilas, igual tiene una para el trabajo, una para ir a hacer deporte, otra si vamos a la nieve, otra, bueno, está lleno de mochilas, nunca son suficientes. Y bueno, esta además la tiene mucho cariño, es de Casuís, pero la compré en Hawái, cuando fuimos a que Javi participó en el Ironman de Hawái en 2009, pues compré esta mochila para él. Es muy guay, es enorme. Bueno, tiene aquí la banderita de España, tiene la M aquí de Ironman, tiene aquí lo de Ironman aquí también, tiene un montón de compartimentos, de bolsillos. Es muy grande, fijaros si es grande, que a veces
Bueno, le ha salido buena, pero de todas maneras es que esta la usa como menos porque la tiene mucho más cariño que a todas las demás. Pero bueno, es súper, súper curiosa. Y fijaros si es grande, que muchas veces la lleva de equipaje de mano cuando vamos de viaje. Bueno, pues con Javi siempre, siempre, yo, vamos, creo que con mochilas y con cosas así de deporte en general se acierta siempre. Pero claro, también depende, pues eso, de los gustos de cada hombre, ¿no? Bueno, también son muy socorridos las bufandas, que os digo, que además que es un complemento que, bueno, como los chicos tienen así una manera muy estructurada de vestir y con poca cosa no puedes meterle muchas más cosas, es sota, caballo y rey, pues bueno, pues si les compráis una bufandita así de cuadros o tal, pues creo que daría un toque bonito, bonito al outfit. Bueno, y después siempre música y un libro, eso creo que siempre le gusta a todo el mundo, sabiendo sus gustos, claro, si tenéis que hacer un regalo a un chico del que no conocéis sus gustos, pues igual ya no, pero si conocéis sus gustos, música que le guste y un buen libro, pues creo que siempre, siempre se acepta. Y yo en este caso creo que es un súper regalo y un súper acierto la inscripción a Netflix, al canal este de series y de películas. Creo que, vamos, que no es nada caro, no es nada caro ese canal para todo lo que te ofrece y, bueno, pues creo que siempre es un acierto. Bueno, vuelvo. Pues es que editando el vídeo, claro, estaba hablando del tema de Netflix, que por cierto, a mí no me paga, que quede bien claro, pero es que reconozco que es genial. Bueno, pues ha hecho una serie especialmente para esa página, para Netflix, que se llama Stranger Things, que no os podéis perder. Bueno, ya sabéis que yo nunca recomiendo nada, que yo os digo lo que a mí me gusta y oye, si vosotros tenéis mis gustos y os gusta también, pues perfecto. Pero sé que en cuanto a series, muchas, muchas me agradecéis, y en cuanto a música, pues que os diga un poco lo que me gusta y lo que no me gusta. Y ya os digo, Stranger Things me está encantando, me he súper enganchado, era un poco reacia, la estaban viendo mis hermanos, estaban como locos y yo decía, no, otra serie más, no, por favor. Pero es que reconozco que está genial, es muy ochentera, está basada en los 80. La han hecho, ya os digo, dos directores para Netflix y se parece un poco, los que habéis leído en libros de Stephen King, pues es un poco Stephen King. No os desvelo mucho más, ya os digo, súper ochentera, está súper bien hecha, la estética ochentera llevada al límite súper bien, la fotografía genial, la música increíble, tiene una musicaza, si me tengo que quedar con algo me quedaría con la musicaza. Y bueno, luego guiños a muchas películas, pues es ochenteras, pues como los Goonies, que a mí me gustaba un montón. Es más, uno de los actores de los Goonies sale en la tercera temporada, en la segunda temporada. Hay dos temporadas, pero creo que van a hacer la tercera, por suerte. Y uno de los actores, ya os digo, sale en la segunda temporada, actuaba en los Goonies también. Y esta, bueno, le vais a conocer más por uno de los Hobbits del Señor de los Anillos, pero que sepáis que también salió en los Goonies. Y bueno, luego guiños, ya os digo, pues es muy E.T., muy Poltergeist, Cazafantasmas, bueno, creo que en el segundo capítulo de la segunda temporada hace un guiño ahí a los Cazafantasmas, súper chulo, que no me pude reír más. Y ya os digo, súper bien hecha. Y eso, a pesar de que de ser fantástica, pues eso, también tiene algún guiño así de humor y a pesar de ser dramática también tiene un guiño de humor y me está encantando y os lo tenía que decir, y está en Netflix. Y han rescatado también a Winona Ryder, que fijaros el tiempo que llevaba sin hacer pelis, por lo menos que yo sepa, y al final todos los actores creo que se están dando cuenta, tanto los españoles como los extranjeros, que las series están pitando un montón, y creo que eran muy reacios porque parecía que era como denostado que un actor participara en series, y ahora, bueno, pues es que todos creo que quieren hacer series. Y nada más que eso, que este apuntito que me encanta, y sobre todo la música, por favor, y eso, y la estética ochentera, que no puede ser mejor. Me gusta mucho esta serie, mucho, mucho, mucho. Seguimos con el vídeo. Bueno, todo el rato ese que os estaba hablando, me he dado cuenta luego que tenía todos los dientes manchados y podía haber grabado otra vez, pero es que no me gusta volver a grabar cosas. Creo que pierdes naturalidad, y mirad,
para que veáis. Este labial de NYX es el culpable. Es de los Liquid Sweet, que tienen mucha fama. Liquid Suede de NYX, ya os digo. Me da pena porque me gusta mucho el tono. Es el 08, es el Passion Rose. Pero ya veis, un labial que es súper de culto, que es súper fijísimo y no sé qué, y tenía todos los dientes manchados, y mira, llevo un rato ya con él y transfiere. Ya os digo, pensaba darle más oportunidades porque me flipa el color, pero es que habiendo labiales que no me hagan esto, ni me manchen los dientes, pues es que ya veis. Y bueno, y lo último que os voy a enseñar, que a ver, os lo voy a enseñar, lo tengo todavía en camino, porque es sorpresa para Javi, pero creo que con eso siempre se acierta. Le he hecho un calendario, ya sabéis que Lalalab me escribe de vez en cuando para ofrecerme cosas de plan de fotografía para imprimir tus fotos, y bueno, pues he tenido creo que 2 o 3 veces la oportunidad de que me mandaran cosas, y esta vez lo que he pedido ha sido un calendario, y le he pedido especial para Javi. No va a ver este vídeo, así que no os preocupéis. Y bueno, es un calendario del 2018, del año que va a entrar. Y lo que hace la Lalab es un calendario de anillas así cuadradito. Les hay de varios tamaños, yo he cogido el cuadradito. Tiene anillas y es de los que vas pasando las hojas. Y bueno, en la portada vienen unas cuantas fotos. Y luego por cada mes viene una foto, que creo que es un regalo súper precioso. Si vuestros chicos son papás o un calendario de pareja o lo que sea, de fotos de personas a las que quiere, creo que va a quedar espectacular. Si cuando edite este vídeo tenéis el... tengo ya el calendario, os dejaré por aquí alguna foto. Lo que pasa es que son fotos muy especiales, entonces bueno, os lo podré enseñar muy así por encima, porque son fotos nuestras íntimas, ¿no? Sobre todo de Mauro, de Mauro solo, de Mauro con nosotros, de Mauro con él. Entonces bueno, pues las fotos esas no os las voy a poder poner, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es. Y bueno, y con eso estoy segura que vais a acertar, seguro, segurísimo. Y bueno, que nada más, que no quería que fuera muy largo este vídeo, además que bueno, para los chicos siempre me decís que yo también estoy de acuerdo, que es difícil hacer regalos, y más pues eso, para chicos como Javi, que es así un poco especial, que es súper... súper sencillo y que no utiliza así nada ostentoso, pues todavía es más complicado. Pero bueno, creo que estas cosillas son detalles que llegan dentro. Y nada, que espero que os haya servido, que te haya servido sobre todo a ti, a Rati, que fue la que me lo pediste. Un besote. Y nada, que muchísimas gracias por verme y nos vemos muy, muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!